¿Ataque fantasmal? José Manuel Ríos Morales, alcalde del municipio Armenia, capital del departamento de Quindío, en el oeste de Colombia, ha provocado todo un revuelo en las redes sociales luego de compartir un video de un supuesto fantasma atacando a uno de sus vigilantes de seguridad. Quiero compartir hoy con ustedes este video, recalcando que como alcalde tengo la convicción de que la fe tiene un poder insuperable, escribió Morales en su página de Facebook el 3 de agosto del ataque fantasma. El alcalde afirmó que la agresión ocurrió en el edificio de la alcaldía municipal mientras los vigilantes realizaban las rondas nocturnas. Cada quien sacará sus propias conclusiones. Quiero igual también informarles que el video está disponible para aquella persona que quiera hacerle la respectiva investigación. Igual, en la alcaldía de Armenia siempre trabajamos de la mano de Dios. Por eso quiero también que sepan que nuestro obispo, Monseñor Carlos Arturo Quintero, es conocedor también de este proceso. Reitero, en Armenia seguimos trabajando de la mano de Dios. En el video de un minuto de duración, se puede ver al vigilante buscando a algo o alguien, cuando aparentemente es empujado y choca de frente contra una pared. Luego el hombre cae al suelo, se arrastra a un lado donde parece resistirse a una fuerza invisible que lo arrastra. Las aterradoras imágenes concluyen con dos de los compañeros vigilantes acudiendo al lugar para ayudarlo. El video publicado por Morales ha dividido a sus seguidores de las redes sociales, con algunos asegurando que se trataba de un ataque fantasmal real y dieron todo su apoyo a las medidas tomadas por el alcalde. Sin embargo, los internautas más escépticos criticaron duramente a Morales, diciendo que todo forma de una estrategia para continuar estando al cargo en unos momentos en que está siendo acusado por la mala gestión de la pandemia. Independientemente de la polémica causada por las imágenes del alcalde, esta es otra prueba más de los peligrosos silenciosos que sufren algunos vigilantes de seguridad. Por ejemplo, en 2018 un vigilante de seguridad del estadio de fútbol Tomás Adolfo Ducó, Argentina, grabó con su teléfono móvil diferentes zonas del estadio para poder demostrar algo que lo llevaba atormentado durante un tiempo, un fantasma dentro de sus instalaciones. En el video se podía ver cómo el vigilante baja por unas escaleras y accede a una zona donde se puede escuchar cómo se abre y se cierra una puerta muy violentamente. Dios. Concha de la lora. ¡La concha de la lora! Pero como mierda puede ser que no haya nada. Ay. Ya es la tercera vez. Tercera vez que entro y no hay nada. Dios. Me quiero ir. Me quiero ir. Este es un ejemplo más de las muchas situaciones que sufren los vigilantes de seguridad, desde agresiones por parte de las personas como de entidades del más allá. Concha de la lora. ¿Qué opinas sobre el video publicado por José Manuel Ríos Morales? ¿Tiene una explicación lógica y racional o tal vez es un verdadero ataque fantasmal?